Muchísimas gracias, Jesús. Excelente la presentación. De verdad, ya la tienes muy clara, ya la tienes en tus venas. Realmente me encantó. Y pues estoy muy contento de que pues estén tantas personas conectadas en el sistema, tantas personas conectándose frecuentemente. De hecho, Nigiret, que me dice Andrés, hace tiempos que no te veo. Eso es algo pues que me llega porque pues es las personas que están obviamente conectándose. Pero de eso yo les voy a hablar. ¿Qué estoy haciendo? Obviamente yo sigo trabajando en los grupos y apoyando a las personas que consumen pequeños y demás, porque llega un momento en el cual ya esto se crece muchísimo y tú vas ayudando a esos líderes como en esos primeros comienzos, así como esas primeras mentorías. Y eso es algo importante porque hay personas que no se conectan al sistema porque piensan que se las saben todas, ¿no? Entonces hay personas que como ya se las saben todas, dicen, uno le dice, ven, conéctate a la presentación, no, es que ya la vi. Ven, es que hay una capacitación. No, es que yo ya me sé eso. No, ven, es que yo. Todos se lo saben. Y cuando uno mira los resultados, y no están teniendo resultados, no se están duplicando, no está pasando absolutamente pues nada con sus organizaciones. Y yo les voy a poner un ejemplo rápidamente, como en la vida real y muy cotidiano. A veces te llegan a ti videos que te envían en los grupos y demás. Yo les recomiendo, obviamente, que siempre estemos enfocados y utilizando nuestro tiempo pues para hacer cosas productivas. Pero bueno, uno no puede evitar a veces ver cosas que le envían a uno. Y me puse hace unos días a ver un video que me enviaron que era como de gente, decía algo así como el video de gente novata peleando con profesionales, gente novata, gente que enfrentamientos se agarraban en la calle o en un ring con un profesional, gente que no tenía entrenamiento. Y esta gente pensaba que podía vencer al profesional, al tipo que ha entrenado, que se ha capacitado, que ha madrugado, que ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para llegar a donde está, mejor dicho, el atleta. Entonces veía un video y veían varios fragmentos, y un fragmento era un muchacho de 15 años entrenado, un muchacho de 15 años, boxeador entrenado, entrenado todos los días, de madrugada, corriendo, saltando lazo, pues su mentalidad, todo, y llegaba otro muchacho de 20 años a retarlo. El tipo pues no era entrenado, pero eran esos peleoneros de la calle que pues que querían como retar al muchacho. Entonces, ¿qué pasó? Que llega el tipo de la calle y empieza a mandarle golpes y golpes y golpes y golpes y golpes, y eso era una ametralladora de golpes, y el profesional solo lo esquivaba y no hacía nada, solo lo esquivaba y lo esquivaba y lo esquivaba y lo esquivaba y se corría. Entonces la gente pensaría, no, pero ese tipo tanto entrenamiento y nada, y le huye al otro, no, el otro solo lo esquivaba y lo esquivaba, y el otro solo le mandaba golpes y se le iba y lo mandaba. Llegó un momento en el cual este hombre, que era el retador, el de 20 años, que le lleva 5 años, y que no era entrenado, se cansó. Ya no podía más, o sea, se cansó, era una cosa que ya no podía el tipo y ya, y el otro estaba entero, el otro estaba enterito y le dio un golpe y de una vez lo dejó a la lona, el de 15 años. Entonces, y ustedes se han dado cuenta, eso es un ejemplo que yo pongo en la vida, esto es como cuando tú no te conectas al sistema y piensas que vas a llegar lejos. ¿Sí me entiendes? Cuando tú no vas a los eventos, cuando tú no te conectas a los bandas y seminarios, o cuando en vez de conectarte a esto no haces algo productivo con tu tiempo. Hay momentos en los cuales yo no me puedo conectar con ustedes todo el tiempo, pero yo estoy muy tranquilo porque están los líderes maravillosos haciendo un trabajo espléndido, lo que está haciendo Héctor, lo que está haciendo Jesús, lo que hace Lina, lo que hace Fernando. Y cuando puedo, me conecto, ¿sí? Y me toca sacar ya una agenda y decir, me conecto tal día, me toca tal hora, tal cosa, porque ¿qué estoy haciendo? Mentoreando los equipos, prospectando también en fase 1 y aprendiendo para hacer crecer mi negocio, porque tú tienes que invertir en las herramientas para crecer tu negocio. ¿Sí me entiendes? Es como el entrenamiento que yo te digo, y en este ejemplo que te decía el muchacho, el boxeador que se había entrenado versus el otro. Y el otro, a veces somos nosotros, pensamos que, ah, soy yo ya me la sé, es que yo hablo mejor que este líder, no, es que yo lo haría mejor que Gladys, yo lo haría mejor que Nigiret, yo lo hago mejor que Celedonio, es que yo acabo de entrar, no, es que yo soy un berraco de raca mandaca. Y no te conectas al sistema. Y lo que pasa es que ahí se vuelve un teléfono roto y después nosotros, hay gente que me llama a mí diciéndome que si yo vendo televisores y un montón de cosas y yo le digo, no, creo que, no, pero ¿quién te dijo eso? No, mi líder. Yo, pero bueno, ¿cuál es tu líder? Y empieza uno a hacer como depurar, ¿sí me entiendes? Porque se filtran informaciones que no son. Entonces, por eso es bueno que nosotros nos conectemos y si nosotros nos conectamos, conectamos también al equipo, ¿sí me entiendes? Sobre todo que vean lo que tú estás haciendo, que tú con tu liderazgo estás arrastrando algo a que tu equipo haga las cosas grandes, ¿sí? Hoy en día hay muchas personas que
pues han estado, digamos, como conectándose al sistema y se habían inscrito hace meses y no habían tenido, o sea, no se habían conectado al sistema, o sea, no habían hecho absolutamente nada, porque es que les voy a decir una cosa, a mí hay gente que me dice, Andrés, ¿cómo hago? Porque no tengo resultados. Entonces tú empiezas a filtrarle las preguntas. Vamos a hacerlo otra vez como la analogía del boxeador que se entrena. Bueno, ¿tú a cuántas personas has prospectado? No, pues yo le dije a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. ¿Y qué te dijeron? Que no. ¿Y qué más has hecho? No, pues es que estoy como desanimado. Bueno, ¿te has conectado al sistema? No, es que yo ya vi la presentación, yo vi ese video que tú me enviaste rápido y me conecté un poquito ahí con Héctor y un cafecito y ya eso es lo mismo todos los días. Ah, ok. ¿No has hablado con nadie más? O sea, ¿no has leído? No, es que yo la verdad no tengo internet y todos tienen excusa y todo es justificado y mejor dicho, se la saben todas. Todas. Entonces yo le digo, pero es importante que te conectes al sistema. No, sí, yo ya sé. Mira, es que yo me he leído John Maxwell, yo me he leído, ¿sí? Entonces uno no sabe si se ha leído John Maxwell o al Maxwell del barrio, porque uno no sabe, pareciera que no tuviera como, ¿sí me entiendes? Como realmente porque el emprendedor siempre da esa milla extra. El emprendedor se entrena para tener los resultados. Y hoy en día, ¿qué es lo que yo estoy apuntando con mi organización? A que nos capacitemos y tengamos la mejor, o sea, como las mejores herramientas en todo sentido, porque yo me estoy dando cuenta y estudiando la vida, porque me he puesto a leer de varios networkers, cómo llegaron, qué se están haciendo. Me estoy obviamente como en Ilfer, que en Ilfer me dicen, no, es que yo me levanto como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y me pongo mi audio de superación, mi audio del líder, mi audio del yo no sé qué. Entonces está todo el tiempo conectado. Y eso es importante. Si tú te conectas al sistema, primeramente tú, tu organización se va a conectar y se va a empezar a duplicar. Pero si tú no te conectas al sistema y la gente no te ve haciendo ruido, porque ¿qué pasa con mi líder? No, mi líder nunca lo vemos, pero sí mi líder sí está activo en todas partes, ¿sí me entiendes? O sea, hay momentos en los cuales yo no veo a Lina o yo no veo a Nilfer, pero es que yo veo que están haciendo un ruido a Fernando Bru, están haciendo un ruido impresionante, a Jesús Carrillo, ahorita me encanta, tiene videos con su esposa, tiene una publicación, Juan Marulanda hace sus videos impresionantes, Héctor también lo veo que está todo el tiempo y todo el mundo me habla de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, Gladys también está haciendo sus cosas, todo el mundo, o sea, yo los tengo a ustedes realmente referenciados porque ustedes también hacen ruido, lo mismo que Feeder. Feeder a cada rato tiene un video de una cosa y cada uno tiene su sello y cada uno está dejando huella. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente le dice, oiga, Feeder, venga, yo vi ese video que usted iba como entrando a su casa y que de pronto como que vio la cámara y me saludó y yo sentí que me saludó a mí y me empezó a hablar de una vaina, hermano, cuénteme qué es eso. No, es que yo estaba mirando en el Facebook y vi a Jesús. Y sí, y yo veo a Nigiret y veo a Jorge y veo a, bueno, a todos ustedes. Es importante que nosotros hagamos ruido, porque es importante que nuestros líderes se den cuenta que nosotros estamos comprometidos en el negocio. Este es un negocio maravilloso, este es un negocio increíble, increíble, pero tenemos que entrenarnos porque esto es, como yo les decía, lo de la vida. ¿Sí? O sea, a mí, ¿ustedes no les ha pasado que ustedes tienen un familiar que monta cicla? Y ustedes dicen, no, yo voy a salir el domingo con él. Porque usted piensa que usted es un berraco y que usted también puede llegarle a él. Y usted llega y a los 5 minutos está que bota la baba y está destrozado porque a veces uno piensa que se la sabe todas y que puede. ¿Sí me entiendes? Pero cuando va al terreno, uno se da cuenta que le falta entrenamiento, que le faltan las habilidades. Hay gente que entra a Atom y dice, me gané la lotería. Ya, me gané la lotería acá, ya entré a mis dos y ya estoy. Y uno le dice, oye, ya entraste a tus dos y. ¿Qué más? No, ya hice mi trabajo, yo ya me quedo aquí, ya entré a mis dos, el sistema me dice traigados, yo ya los traje. Hay gente que me ha dicho eso parece absurdo, pero hay gente que me lo ha dicho así, Andrés, yo ya traje mis dos, ¿y ahora qué hago? ¿Cuándo empiezo a ganar? ¿Cuándo entra a Atomy aquí a Colombia? Ya quiero que entre a Atomy. Yo digo, oye, pero que acabas de entrar, sí, pero ya traje mis dos. No, 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 espérate, conéctate al sistema, nutre tu visión, capacítate y empieza a decirle a todo el mundo, porque tú tienes que estar en fase uno. Tú nunca puedes esperar a que los líderes te traigan líderes, eso va a pasar. Pero esa mentalidad de que, no, yo ya tengo, no, ya entró un líder buenísimo en mi organización, entonces yo me quedo quieto, yo ya descanso en el líder y ya me quedo, no, no, no. A mí me gusta y por eso a veces ustedes no me ven tan seguido porque a mí me gusta ir al terreno a hacer que las cosas pasen y me gusta también, obviamente, estar hablando con los líderes que en Infer me llama, Andrés, necesito esto, Fernando, sí, Andrés, Jesús. Y estoy hablando con todos los que me llamen, gente de sus equipos, de sus organizaciones, de Henry Tejada,
de todo el mundo me llaman y yo ahí estoy también para, presto para eso, porque llega un momento en el cual tú tienes que empezar a hacer esas mentorías. Pero a mí me encanta el ruido que están haciendo ustedes. Me encanta lo que está pasando. Yo me siento orgulloso cuando yo veo lo que está pasando en el equipo de Nigiret, en el equipo de Jesús, en el equipo de Fernando. Celedonio, me encanta que siempre está ahí conectado y tiene su agenda y es que yo voy, es que yo le hago. Héctor está haciendo su sistema y ya eso es una institución, eso es algo que él se ha ganado, ese terreno, ese espacio, y eso ha sido realmente ya de pura dedicación. Lo mismo Fider con las mañanas, lo mismo que está haciendo Gladys. Juan es una persona que veo que le gusta mucho también como irse renovando, ir innovando. Entonces todo el tiempo está sacando algo nuevo y él no necesita todo el tiempo decirme, Andrés, es que hice eso, ¿no? Yo lo veo, es que se nota. ¿Sí me entiendes? Cuando tú haces un trabajo, la gente se nota. Es como cuando tú vas al gimnasio, tú no vas a estar necesitando todo el tiempo irse a hacer fotos así. La gente se da cuenta, ustedes no han pasado. A mí me ha pasado, es un cuento. Yo tenía locales en San Andresito y yo me acuerdo que antes había un muchacho flaquito, flaquito, flaquito que él instalaba radios y cosas de los carros y todo, porque en San Andresito se mueven muchas de esas cosas. Y yo lo veía todos los días y pasaban los meses, los meses, los meses hasta que ese man ya no era el mismo flaquito. Yo no sé qué le pasó y esto ya tenía unos brazotes así impresionantes. Y un día yo le dije, hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Va al gimnasio o algo? No, es que yo todas las noches tengo unas mancuernas y todas las noches empiezo y empiezo y le hago y todas las noches yo no voy al gimnasio, ya tenía unos brazos impresionantes. Entonces, ¿qué pasa? Que tus resultados la gente los va a ver y tus resultados la gente lo va a preguntar. ¿Sí me entiendes? Hay gente que todo el tiempo quiere, son como momentos. No, es que subo una foto, no funcionó, se acabó en mi emprendimiento porque ya hice un aviso, no me funcionó. Ya mandé hice algo para prospectar las redes, no me funcionó. Entonces ya como que no. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú te conectas al sistema, tienes que también empezar a tener acción. Esto es fácil. Esto es un negocio sencillo, básicamente no fácil, sencillo. Fácil es otra cosa. Sencillo. Sencillo. Es un negocio de que tú tengas acción. Sencillo. Yo no conozco a nadie que tenga acción a conciencia, que no tenga resultados. Porque las personas que te llaman a ti como líder y te dicen, oiga, mi líder, es que la verdad, yo no sé usted cómo hace, dígame usted cómo hace para tener gente. Entonces uno le empieza a preguntar, ¿pero qué está haciendo? No, es que yo publico y nadie me dice, nadie me da los datos y todo es como una quejadera. ¿Sí me entiendes? Pues esta persona no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué Héctor? ¿Por qué Fernando? ¿Por qué Nigiret? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Lina? ¿Celedonio? ¿Gladys? ¿Juan? Están ingresando gente. ¿Por qué? ¿O acaso ellos se tienen que matar y, mejor dicho, y rogarle a la gente? Eso no es así. Tú no tienes que rogarle a la gente. Miren, a veces hoy me contactaron como cuatro personas y yo no sé si eran familiares o qué, pero era la misma. Me dijeron, Andrés, venga, es que yo quiero entrar con usted al equipo, pero yo necesito primeramente para ver si entro con usted, que usted me dé toda una lista detallada, producto por producto, de cómo es esto, cómo lo vendo, producto detallado. Yo necesito los precios de Colombia y todo esto para ver si entro con usted. Me dijo así. Yo le dije, oye, 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 estás como, yo ya me dio, le dije, mira, creo que estás como equivocado el concepto de lo que es Atomy. Nosotros no somos vendedores, ni yo tengo una lista de precios, porque pues si tú viste el plan de compensación, estamos en preapertura, esto es la posibilidad que tú tienes de cambiar tu vida, tener una libertad financiera. El negocio, ¿cuál es? Básicamente, ¿cuál es? Que tú en vez de ir a comprar a tienda, vas a tener tu propia plataforma, vas a convertir tus gastos en ingresos, ¿sí? Y tienes que entender que aquí no somos vendedores. No, es que yo necesito todos los precios, cada producto, qué es lo que hace. Pero es que me dijo detallado, necesito cada cosa, que me haga un break. Oiga, yo ni siquiera me sé todo eso. Yo tengo que, no soy sincero. ¿Sí me entiende? O sea, uno conoce, pero para mí no he necesitado saberme si esto tiene APA, EPA, triglicéridos. No, he necesitado, porque los productos son maravillosos. Pero lo único que yo sé es que todos los días estoy trasladando una visión. Y mientras me conecto al sistema, claro, me encuentro con qué es el Emojim. Ya tengo un video, por ejemplo, del Emojim. Sé lo que es la crema porque Fider lo ha dicho. Yo ya lo sabía, pero Fider lo ha contado con tanto que yo ya no necesito saber que esa crema, si tiene de pronto, yo no sé cuánto flúor, no. Sé que es de propóleo, que es natural, que es orgánica, que es increíble los testimonios que tiene. ¿Sí me entiendes? Pero hay gente que te pone esta vaina así y te dice como que yo necesito todo así detallado y hay gente que en ese momento cuando te hacen una pregunta de esas, tú quedas como plop, ay, no soy un líder para este negocio. Créeme que no. Tú hablas con seguridad y yo le dije a la persona, mira, el negocio es así, 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 así. Y me dijo, ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le dije, pero me dijo, pero entonces yo necesito ver la tienda ya para mirar todo. Le dije, claro que sí, tú puedes ver la tienda.
Entonces necesito estos datos para registrarte y que puedas entrar y ver la tienda. ¿Qué datos necesitan? Necesito esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Pero yo no le voy a dar, la verdad, le soy sincero, hay una clave invitado y todo, pero yo no la doy. Si hay gente que quiere entrar, me dice, no, es que yo quiero ver la tienda y ver, ok, sí, claro, dame tus datos para darte acceso a la tienda. Necesito esto, 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 vas a tener tu tienda y vas a poder ver absolutamente todo, vas a poder comprar producto, vas a poder, ¿sí me entiendes? Pero cuando tú le hablas con seguridad a las personas como que te dicen, bueno, ¿sí me entiendes? Pero a veces lo que le pasó a una persona que la persona le dijo, no, yo quiero ver la tienda. Entonces la persona le dijo, ok, ¿tú quieres ver la tienda? Listo. Entonces anota mi ID, toma, esta es mi contraseña, este es el link. Y cuando contactó a la señora, ¿qué pasó? Bueno, cuéntame, ¿cómo te pareció la tienda? No, está buenísima. Ya me registré. ¿Cómo así que ya te registraste? Sí, no, es que me pareció una persona como en un cubito y me dijo que si me quería registrar. Yo le dije que sí, me pidió unos datos y yo me registré y ya. Oye, pero no, tú me dijiste que querías ver la tienda. Pues sí, pero esta señora me dijo que me registraba. ¿Sí me entiendes? Entonces, no hagas eso. ¿Sí? Tú tienes que tener la seguridad en tu negocio y la seguridad es lo que, mira, no es ni siquiera el plan de compensación. Estoy convencido que cuando Héctor o cuando Jesús o cuando Lina, la gente no entiende del todo la oportunidad, pero entiende lo que, oiga, si Héctor está haciendo esto por este negocio, debe ser algo grande. Porque yo conozco lo que él está haciendo o lo que ha hecho. Si Jesús, que es un tipo que, mejor dicho, yo lo veo y entro a sus redes sociales y veo una persona con un perfil optimizado, un hombre familiar, un hombre que, oiga, me parece que esto es algo interesante. Si yo veo a Lina, una señora, una mujer que es rectora, que fue rectora, que tuvo un colegio, que tuvo todo y está haciendo esto, es por algo. ¿Sí me entiendes? Y hay personas que te van a decir a ti, hasta mismo un networker, que te van a venir a ti también a bajar las expectativas, ¿no? Te van a decir, ay, no, es que usted está en una empresa que vende cremitas, ¿no? ¿Sí? A mí me lo han dicho. De hecho, el señor me decía hoy, uno de los señores, porque fueron varios, uno me decía, no, yo necesito todos los productos, pero es que la verdad yo no quiero vender belleza. A mí belleza no me gusta. A mí esa vaina de belleza no me diga nada. Yo solamente quiero vender televisores. A mí me gusta vender esta tecnología, los televisores y todo. Entonces me tocó otra vez frenar, oye, ¿quién? Creo que estás equivocado completamente del negocio. Y además en Atomy, lo primero que va a llegar, esto te invito a que veas el plan de compensación, le compartí esto. ¿Sí me entiendes? A veces tú por querer como caer bien, dices información que no es. Y eso es otro de los errores. Nunca des información errada porque vas a construir un negocio mal. No des información que no es. Así eso te conlleve a perder ese prospecto. Es mejor perder ese prospecto que el código. Porque es que hay gente que prefiere no perder un prospecto. Entonces le dicen, no, pero ¿vamos a tener televisores ya? Sí, claro, vamos a tener televisores ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes 100, 200 personas replicando una información que no está bien. Y cuando llega la compañía, ¿qué pasa? No, pero es que a mí me dijeron que esta vaina era televisor y usted me está ofreciendo una crema dental. Usted me está ofreciendo una vaina. No, tú no has visto la visión de este negocio. Entonces, a mí cuando me llaman, ay, líder, es que yo veo que usted está comprometido, pero es que mi líder no me dice cuándo van a llegar ni de qué marca los televisores, me toca frenarlos en seco. Y digo, no, esto no es el negocio. Esto no es el negocio, esto no es así. Y cuando tú haces esto, realmente empiezas a tener una organización sana. No des información que no es. Ni el emojim es una medicina, porque mucha gente también me dice, no, es que me dicen, y esto nos ha pasado con Lina, yo creo que hasta Héctor, que lo llaman a uno y le dicen, venga, es que yo mi prima tiene paperas, mi primo se pasó la manzana de Adán y me dijeron que de pronto le servía el emojim. Entonces uno dice, venga, espere, yo no te puedo recomendar el emojim como si yo fuera un doctor. Yo te puedo hablar del producto, te puedo mandar información para que tú estudies, pero no soy un doctor, yo soy un constructor de redes de mercadeo, aquí hay una oportunidad de liderazgo, pero no me comprometo a decirte, no, sí, eso traiga a su prima, que eso le mojín, le va a servir y le va a sanar, y si se tragó la manzana de Adán, entonces eso le va a... No, de corazón, no lo haga. No hagan esas cosas, porque en vez de construir, van a aparecer personas que no son profesionales en lo que están haciendo. Y ustedes tienen que ser profesionales en esto. En este negocio, si tú quieres llegar lejos, sé profesional. Y otra cosa, otra de las cosas también fundamentales por las cuales las personas se van, que en los grupos de WhatsApp, que empiezan a veces, es que yo, si yo comparto esto y no es del grupo, ¿sí? Una vez me pasó, y ya que estamos aquí en el grupo, chévere hablar estas cosas, que una persona publicó algo
como de otra oportunidad. Tú tienes tu casa, tú la estás organizando. Entonces llega una persona que tú conectas al sistema y esa persona llega y empieza a publicar otra cosa que es de otro negocio. Entonces yo le dije muy decentemente a la persona, le dije, oye, mira, este es el negocio de Atomy y publica cosas relacionadas con tu negocio, tenemos todo para apoyarte, tal, y después me escriben al interno el líder. Y me dice, ¿tú por qué no le dijiste internamente? Me dijo, ¿así tú por qué no le dijiste internamente? Le dije, mira, si yo le digo a él internamente, va a quedar en el grupo como si nada hubiera pasado. ¿Sí me entiendes? En un grupo de Atomy, es tu negocio, es tu casa, es tu carácter. Es tu negocio está de ti hacia abajo, tú eres el líder, tú eres el mentor, tú eres un mentor. Y es ahí cuando a veces nosotros no crecemos porque nosotros no actuamos como mentores o como líderes en el momento que te toca a ti ponerle orden a tu casa con todo el respeto. Y tú quieres tener una casa ordenada y tú quieres agradarle a todo el mundo. Y cuando tú quieres agradarle a todo el mundo, pues es difícil porque a no todo el mundo le va a gustar como tú ordenas la casa. Y no quiere decir que sea malo. Pero a ti te toca, oye, no hagas esto. Oye, si tú estás prospectando de esta manera, porque hay gente que pone en las redes sociales, por ejemplo, otro ejemplo, es que necesito, ponen esta cosa, necesito 50 líderes para que ganen ya tanto, necesito. A la gente que le importa lo que tú necesites. Entonces, si uno le dice, oye, no coloques esto porque no te va a ir bien con eso, haz que yo veré cómo lo hago. Ah, ok, listo, tú verás cómo lo haces. Pero mi tarea como líder es decirte que de pronto no hagas eso porque pues estás poniéndote tu yo por encima y yo necesito 20 líderes para que gane. La gente como que tú necesitas, pero si tú empiezas a buscar ese libro tan maravilloso de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, dales un anzuelo que a ellos les interese, no que te beneficie a ti, sino haz que a ellos les interese de alguna manera. ¿Sí me entiendes? Esos videos, por ejemplo, que ha hecho Fider es una persona que está caminando, a mí me parece curioso porque es con su estilo, y está caminando y como que llega y como que, oye, te ve, te dice, oye, mira, esto y esto, estoy en algo maravilloso y te quiero compartir esta oportunidad, quiero que la, ¿sí me entiendes? Como que me está hablando, me está, oye, sí, yo quiero, compárteme, sí, me parece interesante, ¿sí me entiendes? Pero no, ¿qué tal Fidel llamar? Bueno, yo necesito gente berraca, yo necesito gente para que ganemos plata, pues eso es, puede parecer interesante, pero no es lo correcto, ¿sí me entiendes? En cositas así, tú como líder, a mí me gusta mucho que cada uno tiene su sello de liderazgo y no quiere decir que unos sean mejores que otros, cada uno tiene su sello. A mí me gusta lo que está haciendo Héctor, me encanta lo que está haciendo Lina, Fider, Gladys y cada uno, Henry Tejada, por ejemplo. He tenido reuniones con Henry Tejada y con el equipo, increíble. Es un hombre, es una hormiga trabajadora, una hormiga trabajadora y está ahí sencillo, tranquilo, pero lleva las cosas al siguiente nivel. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser un líder. El líder está el que apoya, que está ahí para las buenas y para las malas, que no se toma las peleas personales, porque somos el mayor activo de nosotros, somos las personas. ¿Sí me entiendes? Esto es un negocio maravilloso. Ya sabemos que este negocio es un vehículo financiero increíble, increíble. O sea, los productos son increíbles. Y yo sé que aquí tenemos líderes maravillosos. Entonces, simplemente nosotros como líderes siempre no tomarnos nada personal, tener relaciones sanas en nuestro equipo, porque el mayor activo y las personas que te van a llevar al éxito son estos líderes que tú conoces acá. Entra un líder y tienes que llevarlo de la mano, que de pronto no se entendieron de alguna manera por X o Y motivo, pero ese líder va a estar contigo hasta el último día porque nosotros vemos este negocio para siempre. Entonces uno debe mantener las relaciones lo mejor posible. Y yo quiero realmente dejarle aquí a las personas, por ejemplo, que empiecen a hablar y contar pues sus experiencias. Por ejemplo, aquí está Henry. Henry que está teniendo un crecimiento impresionante. Un hombre que uno dice, hombre, de verdad lo admiro. Porque cuando entra uno a las capacitaciones y está uno con su grupo, uno ve cómo los líderes están enamorados de un proyecto. ¿Pero eso por qué sucede? Porque ven un mentor en Henry, ven en Henry alguien que está tomando acción y eso es muy bonito. Entonces, adelante, Henry, ¿cómo estás? Henry, te venga, abrimos aquí el audio. Ya, pues, Henry. A ver, adelante, Henry. Hola, buenas noches, Andrés. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Ok, vale, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Pues gracias por este espacio. No, pues la verdad, feliz, contento de pertenecer a Atomy, primero que todo. Gracias a Dios, gracias a Andrés por pues haberme brindado esta oportunidad de pertenecer a su equipo. Pues nada, feliz con mi equipo porque pues de verdad, las personas que
que están en mi organización también están trabajando pues de una forma, mejor dicho, impresionante. Hoy tuvimos la compañía de Nilfer Criollo, que también lo invitamos. Ayer tuvimos a Jesús Carrillo y pues no, feliz con estos grandes líderes, con la organización. De verdad estamos creciendo mucho. Pensé que ahorita por el tema de la pandemia se iba a detener un poco, que íbamos a dejar de crecer, pero en realidad estamos creciendo mucho. De verdad la organización está demasiado grande y pues nada, agradecidos con todos. Excelente, Henry. También quiero felicitar a Nilfer. Hemos tenido reuniones con el equipo de Perú. Nilfer, adelante, buenas noches. La verdad, esto ha sido una bendición. Esto ha sido una locura. Esto ha sido de verdad de no parar. Y es para los nuevos que están aquí en este momento decirles, miren, hace un año atrás, nosotros éramos unas personas que arrancábamos algo con fe. O sea, simplemente teníamos una visión, sabíamos que teníamos el vehículo financiero adecuado y creímos en esto y no paramos. Y las personas que hemos tenido ya reuniones con personas ya de Perú, que también tienen esas ganas, que tienen esa fuerza de decir, bueno, no importa lo que se demore, pero vamos a hacerlo, y que estén en nuestras organizaciones y eso, pues eso es una bendición. Nilfer, ¿cómo has visto el crecimiento? ¿Cómo ha sido como todo lo que ha pasado en tu vida, Nilfer, en estos pues, meses y en la pandemia y demás? Adelante. No se escucha, Nilfer. Bueno, buenas noches. Buenas ¿Sí me noches. Escuchan? Sí, perfecto, profesional. Bueno, primero que todo, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Andrés. De verdad que felicitaciones. Usted es una persona increíble, un mentor realmente que, bueno, gracias a Dios por haberlo puesto en nuestro camino. También darle gracias a Israel porque siempre ha estado ahí pendiente. Bueno, a todos los líderes, de verdad. Y también quiero agradecerle a todo mi equipo que está trabajando como un relojito. De verdad que eso es una bendición muy grande. Bueno, pues, ¿qué le puedo compartir? La verdad, solamente Dios sabe lo que nos ha puesto en nuestro camino. Como lo compartí el día de hoy, hace ya 11 meses, el 19 completé 11 meses de estar en esta compañía. Hace 11 meses me registré. Duré 20 días que no hice nada. Pero cuando yo visualicé esta compañía, yo había tenido la oportunidad de estar en otra compañía. Y esa persona con quien yo había compartido me dijo, yo estoy en esta compañía y comencé 9 meses antes de que entrara esa empresa, esa compañía, al país de ellos, ¿sí? Dijo, y cuando la compañía entró a Perú, exactamente fue en Perú, dijo, mi cheque fue de 90 millones de pesos. Cuando yo miré esta compañía, yo miré esta empresa y miré de que era pionero en Colombia. Miré de que aquí había una oportunidad, pero no solamente de cambiar mi vida, sino de poder ayudar a muchas personas. Yo dije, ¿cuántas personas que crean en mí podrán tener ese cambio? Y la verdad, me visualicé. Y la palabra, la sabe Andrés, ¿cuál fue la palabra que yo le dije? Le dije, me voy a tomar todo el Caquetá. Y yo lo digo de esta manera, mire, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder porque es que yo no tenía ninguna persona todavía afiliada, ninguna. Estaba yo solito. Todas las personas que tenía me la habían puesto. O sea, yo apenas iba a comenzar, pero yo me visualicé. Yo dije, me voy a tomar todo el Caquetá. Simplemente lo dije. Fue lo que me salió, fue mi expresión. Pero mire que Dios hace obras. Fue Él quien empezó a poner estas personas indicadas. Muchos dicen, Nilfer, wow, usted ha crecido mucho. No. Mi organización, el equipo que Dios ha puesto en mi camino, ha sido un equipo fantástico. Fue algo que yo le pedí a Dios, ¿sí? Y yo nunca, nunca he parado. Y yo le digo a muchas personas, le digo, miren, visualícese. Mira, cuando llega una persona nuevecita a nuestro equipo,
La verdad, tomémosla de la mano. ¿Por qué? Nosotros sí somos vendedores, pero somos vendedores de sueños, vendedores de alegrías. Vamos a venderle a esas personas algo que de pronto han olvidado. Por eso es muy importante que cuando llega un nuevecito, lo tomemos de la mano. Y yo sencillamente digo, la palabra correcta es decirle, mira, cuenta conmigo. Voy a trabajar por su cheque. Voy a trabajar por usted. Vea, si alguien te dice, si Andrés me dice, Nilfer, te voy a apoyar. Vea, vas a tener cheque. ¿Yo qué le voy a decir a Andrés? No, Andrés, no, tranquilo. No, hombre, gracias, Andrés. ¿Cuánto me va a poner por este lado? Póngame a un Héctor, a un Carrillo, póngame a Henry Tejada. ¡Wow! ¡Qué alegría! Por eso yo le digo, cojámonos, tomémonos de la mano de nuestro líder. No lo soltemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay varios que ya estamos soñando, estamos visualizando que es Imperial Master. Yo miro a Andrés, lo miro un Imperial Master. Alguien que me diga que no, Andrés es un Imperial. Entonces, ¿cómo me le voy a soltar yo de la mano? No. Y así sucesivamente, hagamos este equipo, porque aquí somos una familia. Yo dije una palabra, Atomy es amor. Sí, señor, Atomy es amor, porque se siente en nuestro pecho, porque se siente en nuestras venas, porque un día llegó a nosotros, ¿sí? Pero es ¿por qué? Porque lo hemos buscado y Dios nos lo puso en nuestras manos. Sencillamente yo les digo, sigamos adelante, sigamos construyendo, no paren, no paren, vuelen, dijo nuestro líder, vuelen, no interesa que nos digan no. Sigamos y sigamos y sigamos y sigamos. Muchas gracias, Andrés, por el espacio. No, y excelente, y excelentes palabras. Y lo que, y es que Nilfer realmente pues tiene toda mi admiración porque es una persona que ha tenido los resultados y hemos vivido un proceso de crecimiento juntos. Y hay una de las cosas que es también los momentos difíciles, porque en el camino del emprendedor no todo es fácil. Sí, el camino, nosotros pensamos que es de, lo pienso y aquí está la meta. Sí, no, esto es un laberinto del tremendo. Cuando tú arrancas a emprender, te vas a encontrar con mil y un cosas. ¿Cuántas veces nosotros nos dijeron, mira, ya va a llegar Atomy? Y estaban en las cosas. Atomy ya está cerca y nosotros seguíamos. Esto, la pandemia, la otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que el corazón de un emprendedor, hombre, la visión que nosotros tenemos no nos la quita nadie. Además, porque nosotros realmente sabemos que esto es una bendición de Dios y que vamos a llegar, así sea, pero hay gente que te llama y te va a llamar y a ti como líder en ese momento tú tienes que tener un corazón fuerte porque hay gente que te va a llamar, ay, ¿sabes qué? Estoy desilusionado, ya me retiro, ya no abrió, ya esto y lo otro y botan todo y te hacen una pataleta, pero tú tienes que decir, sigo adelante. O sea, tú como mentor, mira, aquí estoy para apoyarte, vamos a continuar, esto es una realidad, se demore el tiempo que se demore, porque si eso no hubiera sido así, nosotros no seríamos pioneros y el puesto de pionero es un privilegio, pero hay que ganárselo porque el éxito te va a pedir un precio. El éxito no es fácil, lo que le ha pasado a Lina. Lina le ha tocado momentos difíciles, duros, y le ha tocado bailar a veces con el que no quiere bailar. Y a veces yo le decía, Lina, pero venga, no se ponga ahí, trabaje con el que quiera. No es que yo tengo que ayudar a estas personas. Y le decía, tranquila, listo, pero es una berraca. Persiste, persiste, persiste y tiene unos líderes impresionantes ahorita que también están creciendo y quiero pues escuchar un poco a Lina porque pues ha sido también un trabajo fuerte y a veces nos hablamos y decimos la situación, necesitamos que llegue Atomy porque así como ustedes, nosotros estamos construyendo y creciendo, pero en fe, ¿sí me entiendes? Así como ustedes, sin desfallecer y eso es el corazón de un líder, que tu mamá, que tu papá, que tu hermanito, que no te creen, no importa, desde que creas tú vas a ser un imperio. Adelante, Lina. Ya, ahí te estoy. Ya. Eso. Vale, buenas noches para todos. Gracias, Andrés. Miren, yo solamente tengo que decir con base en lo que dice Andrés, gracias por tus palabras y un líder no se derrota jamás. Solamente tengo que decirles eso. Si ustedes son verdaderos líderes,
no desfallezcan jamás. A pesar de todo, a pesar de la gente, vamos a encontrar personas que nos dicen que no porque no hay producto, o que nos dicen que no quieren hacer nada porque la compañía no va a llegar, o ellos a veces piensan que nosotros tenemos que responder por, como si fuéramos los dueños de la compañía, ¿no? Usted vaya, a veces hasta le dicen a uno, hablen con Ángel para ver si hace esto, 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 porque sé que nos ha pasado en algún momento, pero yo lo único que les tengo que decir, insistan, persistan, el líder no se rinde jamás. El que es líder sigue insistiendo. Todos tenemos un clic con Atomy porque pues Atomy es una compañía que reúne todo lo que nosotros estábamos buscando. Entonces ya estamos aquí, ya estamos cerquita a la meta. Entonces solamente eso. Yo, Andrés tiene razón, sí, ha sido un proceso que no es fácil. A veces uno piensa cuando viene otra compañía que va a ser sencillo, que uno se la sabe, que todo el mundo te va a copiar y te va a seguir, pero no es así. Empieza la carrera de obstáculos, ¿sí? Pero entre más nosotros pasamos esos obstáculos, nos volvemos más expertos. Al inicio cogemos el obstáculo y como que nos cuesta, pero ya ahorita de un solo brinquito lo vamos pasando y estamos capacitando al equipo para que aprenda a sortear esos obstáculos, para que no se venzan por nada, porque sencillamente el que dice que no es porque no es oportunidad, no es su momento. Algún día le llegará el momento. Trabajemos con el que dice que sí. Andrés, tienes toda la razón, se trabaja con el que dice que sí. Entonces sigan adelante y recuerden, el líder no se vence. Si ustedes son líderes y están aquí, no se rindan, no se venzan por nada, porque les diga a su mamá, su papá, su primo, su tía, su hermana que no, nada, ustedes son líderes, sigan enfocados, enfóquense, 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 porque es que el sueño es suyo. Y va con ese sueño que vamos a cumplir, vamos a ayudar a todos esos que nos están diciendo en este momento que no. Andrés, muchas gracias. Excelente, Dios te bendiga. Excelente. Y a todos. También veo una persona conectada que la inscribí hace mucho tiempo. Vamos a ver si es esta persona. Y esta persona es un minero. Él se llama Andrés Riascos. Vamos a ver si estás y abres la cámara y me ayuda Fidel. Por favor, a ver si le silenciamos o le buscamos. Andrés Riascos. Él es un minero. Un minero. Yo me acuerdo que cuando yo lo inscribí, él me dijo, Andrés, tengo que hacer esto porque yo voy para la mina y son como 3 meses y tengo que hacerlo rápido. Él se fue para la mina y no lo había vuelto a ver. No lo había vuelto a ver hasta hoy, pero él tiene una línea de rama impresionante, impresionante, y él alcanzó a hacer un trabajo porque él decía, tengo afán para hacerlo y se lo vamos a dar si es este Andrés Riascos, porque hace tiempos que no lo veía. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si está ahí, si me escuchó. Ya lo tiene micrófono abierto. Andrés Riascos. Andrés, ¿escuchas? No, de pronto no puede hablar. Pero bueno, es un ejemplo de perseverancia, es un testimonio que es chévere que nos hubiera podido hablar. Es un minero, él le tocaba irse a las minas a trabajar por varios meses. Y él decía, no, mi libertad es Atomy. Y realmente cuando él entró empezó a conectar muchas personas. Y bueno, aquí está. Andrés, ¿puedes hablar? Vamos a ver si es Andrés, si es este Andrés. Creo que sí. ¿Eres tú, Andrés Riascos, el minero? Porque pues que Andrés, él lo tuve un tiempo y él se fue. Pero qué bueno verlo acá. Andrés, no sé si seas. Dime aunque sea así con la cabeza porque no sé si me estás escuchando. Intenta como hablar, no sé. Bueno, eso es. Él sabe que cuenta con todo nuestro apoyo. Para mí es una bendición pues que te hayas conectado nuevamente al sistema y que estés acá. Sé que la libertad la vas a lograr con Atomy, y también muchas personas que están aquí conectados, Andrés, hay una persona también, hay varios que inscribí al comienzo, que tanto ver que obviamente que esto era algo serio, hoy en día están aquí y están haciendo grandes cosas. Quiero darle ya, pues obviamente ya nos quedan pocos minutos, simplemente decirles a ustedes que no se rajen del negocio. El líder, como decía Liliana, un líder no se raja por más de que pase, porque tú vas conociendo el negocio y después te vas enterando que, no sé, que no va a llegar el televisor, por ejemplo, como muchos dicen, ay no, entonces si no llega, entonces no, ay no, que el plan era así, yo lo había entendido diferente, ay no, entonces qué, no, hágale, el líder es, toma, como que procesa, acomoda y sigue adelante. Si ya hay Imperial Master, pon tu nombre ahí, no te rajes, no desistas, de verdad persevera. Yo los felicito a todos ustedes, a Nigiré, porque está llegando unos campeones, a Carlos Zambrano también, a Ángel,
que llegó también del equipo de Carlos Zambrano, gente nueva con unas ganas, Diana, que está haciendo un trabajo impresionante, Gladys, Marlon Lema, Carlos Lazo, todos, todos. O sea, es que no quiero, la verdad me van a decir, ¿por qué no me nombró? Están todos, Fernando, son muchos. Es que ya realmente nos sentimos bendecidos porque por donde uno mire, está un líder y están haciendo historia. Héctor, no sé, ¿abriste el micrófono? ¿Vas a decir algo? No, tranquilo. Ah, ok, listo. Vamos a darle el paso entonces también, pues, a Israel, a nuestro Charon, no sé, pero también aquí antes a Viviana, que veo que está con Jesús. No sé si Viviana nos querías decir algo, ya para ir culminando. Excelente la presentación y el trabajo que están haciendo ustedes dos. Realmente el ruido que están haciendo en las redes sociales me gusta y bueno, ya son un referente para todos nosotros. Adelante. Se escucha lejos. Solamente queda decir que estamos felices de pertenecer a esta gran empresa que cumple sueños y felices de estar con ustedes también porque sabemos que tienen sueños los cuales quieren realizar y los van a realizar. Hoy estoy un poco sentimental. Tengo un nudo acá, pero es de alegría. Y porque sabemos que queremos esta empresa y sabemos que vamos a cumplir muchos sueños y vamos a cumplir los sueños de las personas que amamos y de las personas que siempre hemos querido ayudar. Es eso, de verdad. Y gracias familia Atomy por acogernos también. Excelente, de verdad. Y yo estoy muy feliz por ustedes porque cuando hablo, yo con Jesús hablo constantemente y saber, y él me dice, mira, están entrando estos campeones, están entrando personas que, networkers, que vieron la visión, y ver cómo empieza la gente a duplicarse, pues esto es maravilloso. Y si tú en este momento que estás viendo esto no te ha pasado esto, créeme que va a pasar. Cuando tú tomas acción de verdad a conciencia, cuando tú entregas a conciencia, de verdad que las cosas van a pasar. Hay una persona que levantó la mano y después le damos el paso a nuestro líder Charon Roastmaster, Israel Maldonado. Ella se llama Daisy, que levantó la mano. No sé, Daisy, adelante. Andrés, antes de Israel, me gustaría ahora sí hacer un aporte ahí. Claro, adelante. Bueno, Daisy cerró el... Dejemos que Daisy hable. No sé, Daisy, ¿vas a hablar o...? Bueno, levantó la mano un momentito, entonces a ver si de pronto Alex, y ya entonces, pues no sé, alguien que como que tenía la mano levantada, no la había visto. Adelante, Alex. Buenas noches, mi líder Andrés Pavón. Ah, de Perú, Alex, de Perú, excelente. De Perú. Un rato sorpresa de estar enlazado con ustedes, líderes, desde Colombia. Me siento orgulloso realmente por esta compañía Atomy que realmente va a cambiar. En la demanda del mercado en Perú va a cambiar por completo a muchas personas emprendedoras, visionarias, de mucho liderazgo, de mucho compromiso, de entrega, de energía, de conocimiento, de habilidad y más que todo, siempre de actitud. Y me siento contento de estar en esta compañía y voy por todo. Voy por ese Imperial Master. Excelente, Alex. Alex es peruano y está desde que entró, está que no para y está ahí registrando personas, está haciendo Zoom con ellos, todo, ¿no? Excelente, Alex, te felicito, vas a hacer historia, qué campeón realmente. Adelante, Héctor. Bueno, ahora sí, Andrés. Bueno, no tenía que hablar, pero cuando Vivianita se acerca y me dice que tiene un nudo en la garganta, tengo que hablar porque... con las primeras personas que arranqué fue con Jesús y con Viviana. De hecho, nos vimos junto con Andrés en la primera reunión. Alcanzamos a hacer 3 reuniones. Y hicimos una promesa. Y esa promesa es que la vamos a cumplir y lo vamos a hacer. No más. Y que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Excelente, Héctor. No, pues muchísimas gracias. Eso ha sido así. De verdad que sí. Gladys levantó la mano. Gladys, y ya para... Ya, yo sé que muchas personas que van a levantar la mano, pero ya el tiempo se nos está agotando. Entonces vamos a dar así rápido Gladys y Francisco Javier que levantaron la mano. Y listo. Y le damos el paso ya para que nuestro líder haga el cierre. Buenas para todos. Adelante, sí. Adelante, Gladys. Buenas noches. Pues primero... todo, agradecerles a todos.
todos mis líderes, Andrés, Héctor, Lina, a todos los que están acá, a mi prima Gloria. De verdad que es una oportunidad grande, como yo les digo a todos. Por los primeros 3 meses de pandemia estuve un poquito, fue muy difícil para mí, pero gracias a Dios vencí ese récord. Otra vez estoy acá con la 10 puesta, porque sé que en esta empresa voy a lograr la libertad financiera que tanto quiero, mi libertad de tiempo para hacer este negocio. Yo le decía a mis hijos, tomé una decisión, y es que aquí trabajo, aquí en donde estoy, trabajo hasta diciembre, porque me voy a comprometer más con Atomy, más de lo que estoy comprometida, porque realmente en Atomy es donde nosotros podemos escalar, podemos subir de niveles. En cambio, si yo sigo acá, soy muy agradecida con Dios y con mis jefes por la oportunidad de trabajo que ellos me dieron en el tiempo oportuno. Pero ya, o sea, ya culminé mi ciclo aquí. Tengo las alas para volar, las alas de águila, le digo yo. Ya tengo, es tiempo de seguir fortaleciendo mucho más mi línea. Ya están trabajando y me siento muy contenta. Fue muy duro al comienzo, pero ya ahorita es de verdad seguir apoyando a estos líderes, como es mi prima María. Se te está cortando, Gladysita. Se te fue el internet. Que es una persona que es muy sencilla, muy... No sé. Se te fue, pero bueno, se te está yendo el internet, pero entendemos. Mira, Gladys es una persona impresionante, es una niñera interna y así está haciendo este negocio. Como niñera interna, y hay personas que tienen todo el día y dicen que no hay prospectos y que no tienen, que es difícil hacer este negocio. Y ella, Bartica, tiene una organización que está creciendo, que sigue creciendo, y sobre todo porque ella nunca se ha rendido. Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y así no le dejen. Ella en los momentos que puede se conecta a los Zooms, se está capacitando, mira los videos. Realmente es un ejemplo y sé que lo va a hacer en grande. Adelante la última persona, Javier, y ya terminamos. Muchas gracias, Gladys. Dios te bendiga. Y sé que estás haciendo historia y eres un referente y un ejemplo para todos nosotros. Adelante, Francisco. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenas noches, un saludo para todos. Pues la verdad, motivado aquí en la empresa con el trabajo de ustedes, con las capacitaciones que vienen haciendo ustedes día a día. Y pues al principio pues no inicié, pero ahora estamos dando fuerte. He estado trabajando pues solo en mi red, ¿no? Pues, construyendo y motivando a los que he ingresado en la red para que vayan construyendo poco a poco. Tengo una pregunta. Se fue el internet. Se le congeló. Sí. Se congeló la imagen, sí. Perdón un momentico, Andrés, qué sí, pena adelante. Con todos los de la audiencia. Es que hay un señor Oscar Luis, no es la primera vez que él ingresa a esta sala de noche y siempre veo comentarios malintencionados. No sé qué busca en la sala, no sé qué es lo que hace. Y me gustaría darle paso, si tiene micrófono, por favor, que se dirija a la audiencia a ver, porque es que a veces veo comentarios como que no. A ver, ya le abrí micrófono a Oscar, o por lo menos que encienda la cámara, porque él dice que no es nuevo, después de que no es nuevo, después empieza a mencionar a todas las mujeres, no entiendo. Entonces le pediríamos, pues, primero que todo, mucho respeto y tener mucho cuidado, porque así como Oscar no sé con qué intención entra a la sala, ya le he hecho seguimiento varias noches en los Zoom, y le pediría por favor que pues mucho respeto, porque varias veces hemos intentado comunicar, pero él no se deja y se esconde un poquito, no sé por qué. Entonces tengamos cuidado ahí para todos, disculpen que se los diga así, pero realmente es algo muy, o sea, fuera de lo normal. Sí, ¿vale? Si el señor no habla, lo retiramos de la sala de inmediato, o sea, ya no, le venimos haciendo seguimiento. Hace rato estamos y no. Listo, ya.
Okay. Continuemos porque perfecto. Es más importante sí, la exacto. construcción de nuestra organización. Exacto, sí, nos desenfoquemos, pero gracias, Fieri, y realmente, pues, cuando tú estás tan emocionado y tan apasionado como nos pasa a todos, gracias, Fieri, y todos ustedes por estar ahí pendientes. Miren que yo ni me había dado cuenta porque estamos nosotros así concentrados en lo que estamos haciendo y eso es la pasión que tenemos por este proyecto. Entonces, vamos a cerrar ya con Israel. Yo sé que muchos tienen, pues, ya de pronto opiniones y cosas, pero ya se nos acabó el tiempo. Y ya nos quedan nada, es como 6 minuticos, una cosa así. Y queremos realmente esas palabras de nuestro Sharon Rosemaster, una persona pues también que ha tenido resultados, que está generando los ingresos que todos vamos a generar, porque sé que el 100% de los que digan lo hago, vamos a hacerlo. Entonces, adelante, Israel. Buenas noches. Claro que sí, Andrés. Buenas noches a todos. Los felicito por estar el día de hoy aquí conectados. Y la verdad, feliz, feliz y contento de mirar a la gente comprometida con este proyecto, gente que en sí sabe lo que quiere. Lo que yo voy a decir, yo sé que mucha gente me han escuchado y todos los días yo estoy aquí con ustedes. La verdad me siento contento, mi gran familia, lo miro de esa manera. Pero yo quiero darle la oportunidad que nos... Yo quiero que ustedes también lo conozcan, a uno de los campeones que yo siempre lo miro aquí conectado. Son tres, uno se acaba de ir ahorita, pero yo miro mucho allí a Mauricio Arboleda. Arboleda, me gustaría que le abrieran la línea para que se presentara y nos dijera de qué parte él nos está escuchando allí. Yo siempre lo miro a él bien contento que nos dijeran que sea que unos 2 minutitos para conocerlo y ustedes lo conozcan. Adelante, Mauricio. Gracias, gracias, muchas gracias. Buenas noches para todos. La verdad es un placer estar acá hoy compartiendo esta gran oportunidad. Yo soy de Manizales, yo soy del equipo de Jorge Salazar, Martí Carias, ahí están en la sala, grandes mentores, grandes líderes. Y la verdad, pues, muy emocionado, muy comprometido con el equipo y decirles, pues, a las personas que están hoy por primera vez acá, no piensen más. Esto no es de pensar, esto es de acción, esto es de ya tomar la oportunidad. Y qué más que estamos en el vehículo correcto, en el tiempo correcto. Solamente digan sí, no digan no, porque después se van a arrepentir. Yo dije sí y me demoré 6 meses en tomar acción. Me arrepiento de haberme demorado 6 meses, pero en ese momento ya la acción pasó a otro plano porque estamos encarrilados, como dice el amigo Héctor Aguilar. Hemos en cuatro ruedas disparados aquí en Manizales. Entonces, tomen acción porque no nos queda de más. Muchas gracias, Israel. Gracias, Felipe. Un placer, campeón. La verdad que yo los miro allí, me encanta mirar a la gente porque yo cuando yo no los miro los extraño, como a Jorgito también de allá de la parte de Caquetá, cuando no lo miraba, decía, ¿qué pasó con ese campeón, no? Ahorita ya me había espantado la campeona, se imaginan, allí está ahorita, hasta le mandé un mensaje, le dije, campeona, no me espante, porque de repente no los mira uno y, pues, con la situación que estamos, pues, es crítico, ¿no? Otro de los grandes líderes que lo miro allí todo el tiempo conectado es Miguel Vuelvas, no sé si lo mires por ahí, Fíder, que me le pudieras abrir la línea. Ya, para que ya tiene micrófono abierto. Miguel es un líder también, tremendo. Buenas noches, equipo, excelente, aquí estoy. Bienvenidos, excelente, ¿verdad? Verlos a todos participar y escucharlos. De verdad, esto me emociona y me da escalofrío cuando los escucho ahí todos felices, emocionados, con ese gozo y con esa alegría de hacer este negocio en grande. Para mí es una felicidad. Mañana voy a estar en vivo y en directo con ustedes. Los Miren. Invito al Zoom. Wow, excelente. ¿Cómo son las cosas, no? ¿Se dan cuenta? Dice... Ojo biónico. Ojo biónico, no sé cómo, pero imagínate, yo no pensaba, pero yo estoy mirando a las personas que están comprometidas, que están aquí. Y la verdad que se merece esa oportunidad de que también, yo estaba mirando ahorita a Mauricio Arboleda, wow, excelente. Pero más que nada, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, campeones, porque estuvieron el día de gracias, hoy. Gracias. En el Zoom de los Estados Unidos, para mí, yo me di cuenta que hay muchos líderes comprometidos y los que estuvimos allí somos los que estamos en serio, campeones. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Usted es el líder, usted tiene que estar ahí. Usted tiene que ser el ejemplo de toda la gente que nos está siguiendo. Así que los felicito a todos los que yo alcancé a mirar ahí que estaban conectados y la verdad que eso es lo que tenemos que hacer, apegarnos al sistema. Sabemos que el campeón Jason Shin es nuestro líder y mentor. La verdad que lo vamos siguiendo personalmente. Yo voy siguiendo a esa persona. Y créamelo, es una persona.